La muerte nunca fue el plan de Dios. En el diseño original de Dios, la muerte no tenía parte. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es sinónimo de vida y vida en abundancia. La muerte, en cambio, es sinónimo del enemigo. El enemigo es autor de la muerte y todo lo que la muerte trae consigo: dolor, sufrimiento, llanto y desgracia. ¿Qué cosas no has perdido por la muerte? ¿Has perdido tú un ser querido? ¿Vienen los recuerdos y piensas qué hubiera sido si esa persona permanecería vivo todavía? Afortunadamente, la Biblia nos dice que Jesús también venció a la muerte. Al tercer día Jesús lo venció. Y cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos, también le pondrá fin a toda la muerte. No habrá más lágrimas, llanto ni sufrimiento. Jesús quiere darnos la felicidad, pero para que eso suceda, hoy tenemos que vivir para Él. Jesús murió por nosotros para que tú vivas para Él. Si tú quieres conocer más de ese amor transformador y libertador de Jesús, que puede vencer también la muerte, visita hoy un templo adventista del séptimo día y encuentra paz y esperanza. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Libre.